bueno crecerás porque te divertirás. Que no hay que estudiar, que podemos jugar noche y día sin descansar. Que la seño se va a Cancún, que hago el grandul y me ganas tú. Y que si quieres hablar un idioma animal, solo tienes que decir esto. Ki, 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 co, 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 guru, 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 guru. Jamás usará y raya no le faltará. La jirafa lleva la cabeza tan alta que nadie le hablará. Nunca temas al perro que ladra, pues perro que ladra no te morderá. Ki, 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 co, 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 guru, 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 cua, cua. Ki, 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 co, 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 guru, 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 cua, cua. Despierta el gallo cantando ki, 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 ki. Y la gallina poniendo co, 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 co. Se oculta el cuco diciendo cu. Para celebrar el cumpleaños de un chico súper espectacular. Mi amigo Juan Esteban, un aplauso grande arriba a la fama. A los de su familia se le acaben muchas felicidades. De su papi, el señor Juan Esteban, muchas felicitaciones. De sus tíos, primos, amigos, abuelos y demás familiares, el perro, el gato, el perro, todo el que vino para celebrar. Y vamos con cariño diciéndole que estamos en una fiesta grande arriba a las palmas, que se oigan las palmas, manos arriba. ¿Cómo te llamas? Valentina, la que anda con la madrina. ¿No? ¿La que come con Josefina? ¿Tampoco? ¿Cuántos años tiene Valentina? 7. ¿Y estudia o trabaja? ¿Te va bien en matemáticas? Sí. ¿Español? ¿Sociales? Bien. ¿Descanso? Mal, no le dan merienda. Sí, ah, está como que la secretaria porque le dice, sí, di que sí, di que sí. ¿Cómo te llamas tú? Tú todo le dices, ¿viste? ¿Tú cómo sabes? Ya estamos reunidos, ya empezó la fiesta, entonces vamos a recibir a nuestro cumplimentado. Hagámosle la ola, DJ. Nos vamos así, ola para la derecha. Ola para la izquierda. Ola para la derecha. El que no sabe hacer la ola, se tapa la nariz y se agacha. Para allá, para acá. Y las palmas arriba, que venga nuestro cumplimentado arriba. Ja, ja, ja. Ese señor, ven por acá. Que lo traiga la mami. Que venga con la mami. Que se venga nuestro cumplimentado. Arriba las palmas. Eso, hola, ahí. Eso, arriba las palmitas. Porque viene nuestro programa. Eso, hola. Tiempo, dinero, muchas gracias. Dame la bolsita. Muchas gracias, Daniel. Porque llegó el dueño de la fiesta. Este chico es el dueño hoy de la fiesta. Buenas tardes, ¿cómo está, Karen? Bien. Feliz. No, mentira. Vamos a darle un aplauso a esta linda mami por este chico.
por esta linda fiesta. El papi no ha llegado. El papi se fue a hacer un mandadito hace como 2 horas y llega como a las 10 de la noche, pero no nos preocupemos que ya llegue. Si no ha llegado a las 10, lo salimos a buscar. Pero como ya está mami, está nuestro cumplimentado, todos estamos aquí bien lindos, alzamos las manos arriba. Todos alzamos las manos, eso. Que toda la soledad del hipódromo Barranquilla se entere que aquí hay una fiesta de cumpleaños. Entonces vamos a cantarle a este chico esta canción bien linda así. Todas las manos arriba y las palmas. ¡Pues, cumpleaños feliz! ¡Oh! Te deseamos a ti. Que los cumplas felices. Que los cumplas felices. Y arriba las palmas. Cumpleaños feliz. ¡Eso! Te deseamos a ti. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. ¡Y arriba! ¡Eso! Como eres un buen compañero, tienes que pagar la torta. Como eres un buen compañero, y dame la torta de papá. Cumpleaños feliz. ¡Eso! Te deseamos a ti. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. ¡Un aplauso! ¿Pueden cumplir el teléfono regalos? Sí, tenemos televisores, plancha, abanico, licuadora. ¡Oh! Tenemos quinto tablet. ¿Quién se quiere ganar la tabla? Pero la cámara se ve porque se cayó anoche. No, mentira. Vamos a un beso bien lindo para tu chico ahí, que todo el mundo vea en la cámara. Dale un beso a ese hombre. Un beso bien cachito. ¡Eso! Un besote y la despedimos con un aplauso a esta linda chica que se sienta allá. Muchas gracias, mi amor. Listo. Los niños van a hacer una fila de este lado para los recordatorios y las niñas de este lado para los recordatorios. Vamos a entregar los recordatorios en orden. ¿No van a armar pelea? Ya. ¿Qué pasa, señor? Es que me mira asustada. Dale, mira. Ya lo acabamos. Sí, no. Vamos a hacer algo. Voy a dar un regalo. ¿Quién se quiere ganar el primer regalo? Nadie. ¿Quién se quiere ganar el primer regalo? Nadie, oigo. ¿Quién se quiere ganar el primer regalo? Yo. Ah, un chico. ¿Quién se quiere ganar el primer regalo? Yo. ¿Cómo te llamas? Nilson. ¿Cuántos años tiene Nilson? 6. 6, Nilson. Si tú lo haces bien, el primer regalo te lo voy a... ¿Dónde están los chicos? Él está uno solo. Diga aquí, duro. Para que te ganes el... ¿Dónde están los chicos? Aquí. Eso. ¿Y las chicas? Aquí. Ay, hombre. ¿Los chicos? Acá. Más acá. No, compadre, usted viene de este lado, venga, usted es del equipo de nosotros. Eso. Vengan los chicos y se colocan acá. Amiga, usted de aquel equipo. Vengan los chicos. Como somos muchos chicos, los ponemos de este lado para no llenar mucho espacio. Acá, compadre, eso. El primer. Si gana la chica, voy a rifar 2 regalos con las chicas. Si ustedes ganan 2 regalos. Pero si ganan 2 chicos, voy a rifar 3 regalos con los chicos. O sea, si ustedes ganan, 3 regalos por ustedes. Pero si ganan las chicas, 2 pasos. Yo sé que nosotros vamos a ganar. Cuando yo diga, ¿dónde están las chicas? Ustedes dicen, ¡aquí! Así como cuando la gallina manda a los huevos que dicen, ¡qué, qué, qué! Ustedes dicen, ¡aquí! Dicen, ¿dónde están las chicas? ¡Aquí! Descansan de aquí. ¡Aquí! Listo. ¿Dónde están las chicas? Eso, es que se oiga duro. Pero cuando yo diga, ¿dónde están los chicos? Ustedes dicen, aquí. Así como cuando su papá llega luego a la casa, ¿dónde está la comida? Aquí. Dice, ¿dónde están los chicos? Ay, no. Sí, pero así, aquí. A ver, ¿dónde están los chicos? Aquí. Así tiene que ser así, aquí. ¿Dónde están los chicos? Aquí. Pero así, aquí. ¿Dónde están los chicos? Eso. Vamos a ver. Listo. La chica. Aquí. Los chicos. Aquí. La chica. Aquí. La chica. ¡Ay! No. Los chicos. Aquí. La chica. Aquí. Los chicos. Aquí. Los chicos. Los chicos. Canto con los chicos lo último de Silvestre Dangón. Novena batalla. Dice, la cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. ¿Por qué no tiene? Porque le falta. Media patica. Punto para la chica, un aplauso para la chica, para la chica.
chicas, una chica. Primera canción para la chica, para ganar la chica 1-0, manos arriba. Y cantamos así. ¡Todo! ¡Que se oiga! ¡Ay! Más o menos las chicas. Vamos a ver, le voy a ayudar a los chicos. Segunda canción para los chicos. Mano arriba los chicos. Dice DJ. 1, 2. Se ve que son bailarinas y desordenadas. No salen de las 8 con Murillo, puro barula. Simón Bolívar. Voy a ayudar a los chicos, van arriba los chicos saltando. Canción para los chicos, dice 1, 2, 3, 4. Chicas bailaron, lo hicieron mejor, que hay un solo man que se sabe danza curudo, que se llama Santiago, es el único que va a discoteca de este lado todos los fines de semana. Última canción, van ganando las chicas 2-1. Si las chicas hacen esta canción, se llevan los regalos, pero si ustedes la hacen, se empata el juego y vemos qué pasa. Última canción para las chicas. Aguante. Última canción para las chicas. ¡Ay, las chicas! Algo difícil que no se sepa las chicas. Vamos a ver. ¡Arriba, DJ! Vamos a ver. Si se la saben, van a hacer punto. Vamos a ver. Soplando. Esta mujer parece un abanico que he hecho acá. No están soplando. Claro, como tú eres mujer, tú defiendes a las mujeres. Ahora yo le voy a soplar a los chicos para ver si vas a defender. Con mi compadre. Mi compadre se ve que va lleno todo. ¿Dónde mi compadre? ¿Qué? ¿Dónde vive? Ah, aquí en el campo. Ah, en el campo, sí, estoy vallenato. ¡Punto para los chicos! ¡Muy bien ese vallenato! Eso quiere decir que estamos 3-3 empatados. Vamos a desempatar. El equipo que más recocha haga y baile y cante duro, le doy el regalo. Que se oiga toda la fiesta del equipo. Si canta más duro las chicas y bailan, le doy el regalo a la chica. Chino a los chicos. Última canción para todos bailando, brincando y saltando arriba. 1, 2, 1, 2, 3. Vamos a ver cómo le va a las chicas y cómo le va a los chicos. DJ. ¡Ay, DJ!
basta, basta, basta. Ya, ya. Ahora sí, ese. Listo, vamos arriba. Celebran. Todas las chicas se colocan acá de este lado porque acaban de ganar. Los chicos van para el segundo regalo, van a las sillas. Ahora viene el premio de los chicos. Las chicas se colocan aquí mirando para el frente. Acá vamos a ver, princesa. Acá, eso, todas ahí. Tú eres la número uno, la número dos. Tú eres la número tres, ¿quién es la número cuatro? ¡Ay! Tú aquí. Tú acá como eres más grande ahí para que no tapes a nadie. Princesa, ven. Tiene carne de familia y nación, saber toda la información en serio. ¿Cómo te llamas? María Camila. ¿Dónde está la barra de María Camila? La mamá. Carol. ¿Dónde está la barra de Carol? Mesa número uno para Carol, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas, princesa? ¿Dónde está la barra de Amelín? Ahí está la barra de Amelín, mi linda. ¡Valentina! ¿Tú cómo te llamas? La barra de Luisa Fernanda. Muy linda, Luisa. Bueno, siéntate, bueno, que ahora viene la recocha de los chicos. ¿Y tú cómo te llamas? La barra de Geraldine. Muy bien, Geraldine. ¿Cómo te llamas? La barra de Paulina, la mejor vecina. Belina tiene muy buena barra. Hasta acá está el fondo, saludos a la mesa, piojos para allá, piojos para acá, besitos. Y se regresan a su puesto moviendo bien la panadería, para allá y para acá afuera. Y se colocan ahí. La chica que mejor lo haga va a tener el aplauso más grande del salón y tendrá 1000 puntos. En cada ronda voy a dar puntos. La chica que más puntos tenga al final, le voy a entregar el televisor. Así que, listo. Me voy con la número uno. ¡Vuelta, vuelta! ¡Listo! Me voy con la número uno, la señorita Guanabana. Álvaro, si viste a Guanabana, palmo para Guanabana, de la lejana tierra de Barambo, a Guanabana, un aplauso para la Guanabana, cuando van a si viste a Manzanas, Manzana, a ver si es carro nuevo, mija, aplauso para la Manzana, cuando viene la señorita Repollo, aplauso para el Repollo, regresa el Repollo, que nos aplaudan. Un aplauso para el Repollo. Cuando va a decir está Guineo. Ah, Guineo, parece un amigo de eso, mija. A todos lados. Aplauso para el Guineo. Cuando va a decir ahorita, remolacha. Remolacha. Un aplauso para remolacha. Cuando va a decir ahorita, pastilla. Patilla, parece un abrigo con los pares malos, mija, para todos lados. Aplauso para la patilla, para la señorita Frambuesa. Uy, ya me cansé la de Francia. Bien, Polilla, muchas gracias. Les cuento que me convencieron. Démosle un aplauso a todas estas chicas que estuvieron espectacular. Lo mejor es el dolor de riñones que tienen todas. Pero espectacular. Entonces vamos a hacer algo. Como lo hicieron muy bien, le voy a dar 1000 puntos a todas. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 y 1000. Y en esta segunda ronda voy a dar 2000. O sea que, ruédate un poquito para acá. Eso, ruédate un poquito, mi reina. Así, eso.
Ahí, eso. Y lo sumamos a los mil. En esta ronda sí voy a pedir aplauso en el público. Ese ritmo de reggaetón y dice. Ese ritmo de reggaetón y dice. Satisfaction. Así, para arriba, un, dos, tres. Arriba, que nos va a una postrada. Oye, hey, voy a preguntar esto. Arriba la palma y dice, hey, los bailarines, ¿dónde están los bailarines? ¿Dónde está mi bailarina? Tírese un paso. Los bailarines, tírese un paso. Hey, los bailarines, tírese un paso. Los bailarines, tírese un paso. Hey, bailarinas, tírese un paso. Abajo, abajo, abajo. Muchas gracias. Y dale carne para la gracias, ¿eh? Ah, tú te bailas hasta los comerciales. Voy a preguntar porque yo dije que en esta ronda sí va. ¿Cómo le fue a esta chica? Gracias, Julia. Aplausos. Que... No. ¿Esta chica cómo le fue? Ay, mira, que como que compra fondo, te quiere lanzar el consejo sobre. ¿Cómo le fue a esta princesa? Hasta ahora vamos ganando. ¡A ella! Se están derrotando el regalo. ¡La chica! Que parece que no la vieron bailando a ella. Eso es un espectáculo. ¿Cómo le cuesta, princesa? ¿Y a esta chica? Señor, ¿usted está acreditado para tomar fotos? Solo personal acreditado. Del Heraldo y de Al Día. Ah, de Al Día. Muy bien, sí, esos son los más chicos, los de Al Día andan en todos lados. Segunda canción, voy a darle 2.000 puntos, ahí vale 5.000 puntos. Y no sé quién la va a hacer, todos con las palmas y dice, 1, 2, 1, 2, 3. Ojo que termina. Otra, hey. Arriba las palmas, hey. Te cuento que Shakira es una boba delante de ti, mi amor. 6.000. Pero como estamos en un país democrático y todo el mundo tiene derecho a votar, ustedes van a escoger a quien le quieren dar tus 5.000 puntos. Ahí sí que siempre se alegró porque van a votar por la hija. ¿Cómo le cuenta, chica? Aplaude y suelta el pito. ¿Cómo le cuenta, chica? La bebé. La chica. Sí. ¡Ella! ¡Esta chica! Listo. Amiga. 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 Uy, le voy a dar 5.000 puntos. ¿Me parece bien? Sí, ahora. 5.000 para ella y 5.000 para esta chica. O sea que 6.000, 3.000, 6.000, 6.000, 1.000, 1.000 y 1.000. Pero esta es la canción final definitiva. Y vale 10.000 puntos. O sea que puede ganar cualquiera todavía. Pueden bailar por donde quiera, ir allá, ganar puntos, conquistarse. Bailen donde quiera o aquí, o si quieren van allá y se ganan aquel punto. Esta es nuestra última canción por 10.000 puntos. Música de mi tierra, música de mi pueblo. ¡Sí, arriba! ¡Eh! ¡Arriba, mujer! ¡Y la palma! ¡Ah! Ya no bailes la cumbia porque la cumbia.
vamos al ritmo de mi cari. Si ya pasó la batalla, bueno, hasta los raguñados nos los comimos bien. Ahora sí vamos a ver qué dice el público. ¿Cómo le cuenta, chica, con el Chemapalé? Muy bien, la hermana y la tía. ¿Cómo le cuenta, princesa? ¿Cómo le fue a la bebé? A esta chica. A ella. A la nena. El nervioso. ¡A ella! ¿Te das cuenta, mía? Bueno, ¿cómo te llamas? Valentina. Ahora iba a juego, te sienta Valentina. Corre y te sienta, princesa. Ahora vienes para la otra ronda de juego. Corre y te sienta, mira. ¿Dónde está la barra de Carol Juliana? Muy bien. María Camila. Están dos chicas, están ahí parejitas. Voy a poner un solo tema y van a tener 30 segundos para demostrarnos quién es la mejor y quién se va a llevar el regalo. Y todos van a estar con las palmas. ¡Un, dos, un, dos! ¡Pasando arriba! Aguanta. Ah, 6x8. Eso sí no sabe, pero ¿cómo le cuesta, princesa? Un aplauso para esta chica. El señor está que se para de la mesa. Ya consiguió a Don Ramos para taparse los oídos. ¿Cómo le cuesta, chica? Estaban en la lista, pero si la gente dice que tú eres la que gana, ¿cómo se hace? Que manda, manda, que mande, manda. Para el público tú ganas, pero como yo voy a votar por ella, le voy a dar el regalo a ella. ¿Te parece bien? Ah, bueno. Si no te parece, imagínate cómo hago si tengo un solo regalo. Tengo un solo regalo, me da pena con la chica, pero para mí ella va a ir mejor. Yo le voy a dar el regalo a ella. ¿Ay? ¿Qué? ¿Qué? Promoción éxito, ¿qué? Festival sábado. A regalar para todo el mundo. Entonces, ¿quién quiere que le demos regalo a las dos? Alce la mano. Listo, va a recoger de 5.000 barros por cabeza. Ese es el problema. Señor, baja la mano y nadie quiere aportar. ¿Cuántos regalos tenemos? Uno para otro. Imagínate. Que ya no hay, ¿eso qué? Que se le olvidaron. ¿Usted trajo regalo? ¿Usted también trajo regalo para repartir? Bueno. A ver, a la camioneta. Que no te fue la camioneta. No, mentira, le vamos a regalar a esta chica. Un aplauso para ella dos. Bien lindo, allá vamos a traer.
viendo la cara de Jesús David. Dije que no quiero bulla, Señor, por favor. Que nada más alcemos la mano. Listo. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está la barra de Jesús David? No es que queremos bulla, solamente alzar la mano. ¿Cómo que te llamas? La barra de Jesús David. Muy bien, tiene buena. ¿Cómo te llamas? La barra de Wilson. ¿Cómo se llama el mono? Martín Elías, imagínate. ¡Ay, tremendo nombre! ¿Dónde está la barra de Martín Elías? Oh, pero con Martín Elías se hace bulla, porque cuando se mueve se monta la tarima. ¡Ah! No, mentira, Martín Elías. ¿Cómo le hago? Ahí está Santiago. ¿La barra de Santiago? Ahora es un limpia vídeo, mija. ¿La barra de Henry? Ah, muy bien. Y la bulla la guardamos porque le vamos a dar un aplauso grande a todos. ¡Un aplauso bien grande! Eso. Voy a dar dos regalos. Las barras, por eso no quería que hiciera bulla, porque quería ver dónde estaban focalizadas las barras. Porque en este juego son muy importantes las barras. Vamos a hacer un juego que se llama Juego de las Letras. Y el chico que haga 300 puntos primero le voy a dar el regalo. Todos los que estamos en el salón vamos a jugar, pero cada uno le va a ayudar a su chico, o al amigo, o al vecino, o al ahijado, o al recomendado. Yo voy a decir una letra cualquiera. Yo digo cualquier letra. Cuando yo diga la letra, ustedes van a salir corriendo por todo el salón a buscar algo que empiece por esa letra y me lo entregan a mí. El primero que me lo entregue tiene 100 puntos. ¿Ok? El primero de los 5 chicos que haga 300 puntos, regalo. Pero no vamos a pedir un carro, porque para traer un carro del parqueadero para acá, tremendo camello. Vamos a pedir cosas facilitas que tengamos todos aquí, ¿ok? Vamos por la primera letra. Apenas ustedes oigan la letra, salen corriendo para sus barras a buscar. Primera letra por 1000 puntos. Utiliza el 7 o el 8 en la animación que teníamos para el desfile. Utiliza eso. El 7 creo que es. Listo. Cuando yo diga la letra, corremos. Primera letra por 100 puntos, por 1000. Es la letra C de casa, que sea la C de casa. Corriendo a buscar con la letra C de casa. Letra C de casa que tiene número. Algo que tiene número. Algo que tiene número. Eso, claro, claro que no es un celular. No es un celular. Es algo que tiene número y foto. Número y foto. Eso, claro que no es una cartera. No. Una caja, no, es algo que tiene número, foto y huella. Algo que tiene número, foto y huella. Algo que tiene número, foto y huella. Algo que tiene eso, un celular, una cámara, no. Tiene foto y huella, lo usan los mayores de edad. Algo que 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 usan los mayores de edad. ¡Punto! Tiempo y bien, muchas gracias. ¿Se siente bien, señora? ¿Quién trajo la cédula? Ah, bueno, que se ve bonita. Salina, ¿quieren saber cuántos años tiene? Se van a joder, chismoso, porque no voy a decir. Guárdale, que vale 50 mil. Están dando 50. Ah, te ríes. Ella sabe. Mírame. Ella sabe que vale 50. ¿Por qué será? No sé. Listos, tenemos 1000 puntos para este chico. Voy con la segunda letra por 1000 puntos. Es la letra B de Barranquilla. Algo que empieza con la letra B de Barranquilla. No, vivo, B de Barranquilla. Que se usa en el bolsillo. Algo que se usa en el bolsillo. Eso, un vaso. Señora, no, es hombre de vaca. B de Barranquilla que se usa en el bolsillo. No, no es un billete. Algo que se usa en el bolso. Un bolso, no, no es un bolso. Algo que se usa en el bolso y tiene mina. Algo que tiene mina. Algo que tiene mina. Sirve para escribir. Algo que sirve para escribir. Algo que sirve para escribir. Algo que sirve para escribir. Los hay azules, rojos. ¡Punto! ¡Claro! Un bolígrafo. Pero vamos a revisar. Dicen que bolígrafo bueno escribe donde sea. Punta de diamante y todo, mira. Si escribe en la mano, si no escribe, perdí.
Ah, hoy. De lo que venden los 1500, pero no importa. ¿Quién trajo el bolígrafo? El mono. ¿5000? ¿Quién trajo la cédula? ¿Tú traiste la cédula? ¿Tú cuántos puntos tienes? Cero, no, 5. ¿Cuántos tienes? 5. ¿Cuántos? 5. Sin coger nada todavía, compadre. Bueno, me voy a la tercera letra de la letra M de mamá. Algo que empieza con la M de mamá. No fuimos M de mamá. Son de tela y se usan. Tiran y estiran y estiran. De tela de una vela. Eso, claro, claro que no es una moña. No es una moña. Se usa con los zapatos. Es algo que se usa con los zapatos. Pero de mamá, que se usa con los zapatos. Le da mal olor, a lo que le da mal olor, a lo que le da mal olor. ¡Pumpa! ¡Tiempo! Llegó Guachi, no güey de la agria. ¿De quién es esta mejilla? Resulta que ahora no aparece el dueño por el olor. Pero las cosas buscan. Empieza con la pele papá. ¡Pele papá! ¡Que se use en el bolsillo! ¡Que se use en el bolsillo! ¡Un pinta uña! ¡No! ¡No! ¡Algo que se use en el bolsillo! ¡Claro! ¡Un paño! ¡No, no es un paño! ¡Algo que se use en el bolsillo! ¡Y en la agenda! ¡Eso! ¡Claro! ¡Claro que no es un pañuelo! ¡Es algo que tiene dientes! ¡Es algo que tiene dientes! ¡Algo que tiene dientes! ¡Tiempo! ¡Punto! ¡Una peinilla! ¡Claro! ¡Tiene dientes! ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Era un sushi! ¿Tiene una peinilla? ¡Oh, mi hija! ¡Me parece una buti! ¡Parece una miscelánea! ¡Oh, abajo de todo! Bueno, mira, esa es la idea. ¿Cuántos puntos tienes? 100 y 100. Por mil. O sea que si el amigo hace este punto, chao. Letra por 1000 puntos. Es la letra C de casa. Algo que empieza con la C de casa. Que usan los hombres, a lo que usan los hombres con C de casa, de cuero de cuerina, de cuero de cuerina, de cuero de cuerina. Eso, una cartera, claro que no es una cartera, son largas, son largas, son largas, tiene de villa, tiene de villa, tiene de villa, se le pasa de tiene de villa, son largas, de cuero de cuerina, son largas, son largas, se usan. En la cintura, punto. Tiempo. Aguanta, DJ, que hay un problema acá con la señora. DJ. Es que el DJ está emocionado ahí. ¿Quién la llevó primero? Pero yo tengo primero esta. Ah, es que tenía que llevarme allá. Venga. Si es más larga, esta le doy el punto. Le voy a dar una segunda oportunidad. Si es más gruesa, le doy el punto. Hay que montar un sindicato. 1000 puntos para el mono. Muy bien. ¿Y 1000 puntos para quién trajo esta? 1000. Eso, me voy. Es la letra B de Barranquilla, que tiene números, que tiene números, los hay de 10.000, de 5.000, de 50.000, pero Barranquilla que tiene números, pero Barranquilla, pero Barranquilla, punto, punto. Si al rato que no me daba 20.000 barras de propina. Hola, yo que tengo los bolsillos más limpios que la iglesia, recién. Hola, y esa limpiecita y una sea, tiene su servicio. Ah, sí, eso sí, eso para. Bueno, señora, ¿quiere un regalo? Me devuelvo el billete. ¿Le consiguemos? Yo que para el bus, que para el taxi. Ah, bueno, regalo. Propina de 20.000. El amigo acaba de ganar. Un aplauso para el amigo. Regalo. ¿Quiénes tienen puntos? ¿Se quiere ganar un regalo? No. ¿Quiénes tienen taxi? Fácil, por la buena.
Alito también. Pero hay que ir abriendo un poquito eso. Corramos un poquito el vídeo, que de pronto me lo toman y después lo volvemos a poner. Que de pronto me toca pagarlo y decir la plata que me voy a ganar no va a pasar. Ok. Le voy a dar dos regalos. Voy a darle regalo a un chico y le voy a dar regalo a una chica. O sea, el chico que mejor lo haga, regalo, él sí. Y la chica que mejor lo haga, regalo. Cuando terminemos este juego, nos sentamos a reposarnos, que nos sirva la botellita de whisky a cada uno. Voy a tirarlo muy bien. ¡Cuidado! Y nos sentamos. Hablan bien en círculo. Listo, DJ, se suelta, manos arriba. Y las palmas. Una chica que se llama, un aplauso para Luisa Fernanda, muy buen chuchuá. Y tengo otra chica que hizo un chuchuá muy bueno que se llama Meli. Eso, entonces van corriendo estas dos chicas a buscar su regalo. Es donde la señora Karen corre a buscar tu regalo. ¿Dónde está la patrona de los regalos? Allá. Y tengo un chico ganador de chuchuá. Listo. Ay, no, no veo. Y este amigo va a buscar su regalo de chuchuá. Creo que todos nos sentemos corriendo a las sillas. Vamos a sentarnos para reposarnos un segundo. Pensé que yo estoy viejito y no aguanto los trotes. Oh,
Eso. Ok. Se sientan las chicas y vienen los chicos para la foto. Los caballeros, hombres, machos, marones, arremachados. Compadito. Quiero que vengan las chicas. Vengan, quédense los chicos ahí. Vengan todas las chicas. Vamos a ponernos por cualquier lado, por todas partes. Adelante, atrás, una foto en recochera donde estemos todos. Eso. Acá adelante también, eso. Vamos así, nos ponemos acá nosotros los recocheros acá adelante. Mirando para allá. Eso. Eso. Ahí yo te cargo. Eso. ¡Listo! ¿Ronald de mono? ¡Ey, mono! ¡Mono! ¡Mono! ¡Ey, aquí eso! ¡Listo! ¡Vamos con los chicos! ¡Mano arriba! ¡Arriba la mano! ¡Eso! ¡Listo! ¡Puerto recochera! ¡Nos sentamos! Porque pasa que tenemos que ser recreador. Está todo. Tiempo, DJ. Muchas gracias. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? ¿Han dado vuela? Sí. ¿Nos vamos o nos quedamos? Sí. ¿Quiénes se quieren quedar? Hasta las 10 de la noche. ¿Quiénes se pueden quedar hasta las 12? Hasta las 1 de la mañana. ¿Quiénes pueden estar hasta las 4? ¡Oh, perniciosa! ¿Oh? Háblalo bien. Ok. El asistente le va a hacer intriga. De un no sé qué. Es que vamos a hacer un juego donde da mucho mareo. Entonces, si nos da mareo, tenemos la bolsita enseguida para utilizarla. No, mentira, espérate. Háblala bien, revisen que su bolsita no esté rota, que esté buena. Que esté buena. ¿Ok? Listo. Voy a dar dos regalos. Las mamás, los papás, los tíos, los abuelos, las tías, todos pueden jugar. Todos pueden ayudar. Porque por aquí va a pasar un terremoto. ¡Arriba, DJ! ¡Fuerza arriba! ¡Saltando! Corriendo rápido. Nos queda un minuto. Llevamos un minuto. Nos queda un minuto. Nos quedan 50 segundos. Nos quedan 40 segundos. Se va a acabar el tiempo. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Nos quedan 30 segundos. ¡20 segundos! Muchas gracias. Los adultos desordenados, la mamá recochera se sienta. Se quedan solo los chicos. Voy a revisar. Todo el mundo se coloca en el círculo con su bolita en la mano. Voy a revisar quién es el que tiene más. Listo. Hagan el círculo, armen el círculo que voy a revisar. Ármelo. Segunda eliminada, tiene todos los colores. Segunda eliminada. Otra chica que tiene de todos los colores, otro campeón que tiene de todos los colores,
otra chica que también tiene de todo. Ese es el ánimo. ¿Quién más? ¿Del otro lado? Ok. Los que no tienen bolsita se sientan. Ya los que quedaron sin bolsita se sientan. Se quedan solamente los que tienen bolsita ya. Los que no se quedaron, se eliminaron. Eliminado. De los chicos es el que más tiene. Eliminado y eliminado. Hay dos chicas en el primer lugar. Délas ahí, mi amor. Délas ahí que va a ganar. Ya tú ganaste regalo. ¿Tú ganaste premio ya? No. Bueno. Entonces tengo tres chicas ganadoras y un chico ganador. Venga, vamos a buscar los regalos acá. Así que eso. Te voy a decir, arriba las palmas. Un, dos, tres. Arriba las palmas. Bueno, me voy con la mami, necesito cuatro mamás, cuatro señoras, cuatro tías, cuatro abuelas. Regalo para las mamás. Regalo para las mamis, ¿quiénes juegan? Cuatro tías, cuatro mamás, cuatro abuelas, cuatro señoras, señoritas, jovencitas. Tiempo. Tiempo, DJ. Mamá, señora, jovencita, si hoy no vino el ginecólogo, no se preocupen. Llegó la primera chica que se llama Luz Marina, la mejor vecina. Tengo a Luz Marina. Como todo el mundo está entretenido, nos vamos a ganar el regalo fácil. Son dos regalos. Pero si cuando yo cuente 10 no ha venido más nadie, yo te doy los dos regalos a ti, ¿oíste? Así que vamos a contar que yo sé que nadie va a venir aquí y vas a ganar tú sola y no va a venir más nadie. Vamos a comenzar a contar. Uno, dos. ¿Qué es eso? ¿Tú qué haces aquí? Roqueras. Bueno. Dos, tres, me falta una mamá. Una. Ahí viene otra. Corriendo con los mandarinas. Acá. Listo. Vamos ahora sí a conocer la barra. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está la barra de Wendy? Mesa 2 para Wendy. ¿Cómo te llamas? Luz Marina. Luz Marina, la barra de Luz Marina. Mesa 5 para Luz Marina, muy bien. ¿Cómo te llamas, princesa? Paulina. La barra de Paulina, la que mejor cocina. Paulina. ¿Y cómo se llama la princesa? Erika. La barra de Erika. Muy bien. Así que, arriba las palmas porque ya llegaron. Ya están aquí. Palmas para ella. ¡Ah! ¡Mira, palma! Pareja. O sea que la, no se miren, no se toquen, no se agarren de las parejas. Yo digo quién va con quién, pero para poder saber quién va con quién las parejas, vamos a calentar y van a calentar conmigo y de acuerdo a eso yo veo quién va a ser pareja con quién. Se parecen un poquito y calentamos todos con las palmas así. Un, dos y suavecito abajo, abajo, izquierda. Parece el molino eléctrico que está en Sao. Esta parece un abanico con los muy malos. Listo. Tú vas a estar con ella. Ustedes van a ser la pareja número uno. Agárrense de las cuatro manos y se llevan. Y ustedes dos van a estar acá. Ustedes van a ser la pareja número dos. Entonces vamos a ver pareja número uno conformada por... ¿Cómo te llamas?
Wendy. Paulina. Pareja número uno, Wendy y Paulina. ¿Dónde está la barra de Wendy y Paulina? Muy bien. Y pareja número dos, conformada por Erika. Lumarina. Y Lumarina, barra de Lumarina y Erika. ¿Dónde está la barra de Lumarina y Erika? Bueno. Fácil. Abrazaditos, que no pase ni el gas. Pero cuando yo diga sueltas, ustedes se sueltan y bailan con las palmas. Y van a hacer todo lo que yo diga, ¿ok? La pareja que mejor lo haga, regalo. Lindas abrazaditas y nos vamos así. 1, 2, 3, 3. Las palmas arriba. Y ahora, ombligo, barbita, barbita con barbita, 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 barbita con barbita, 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 barbita. Y ahora el pechito, ajá, pechito, pechito. Ahora para la nariz, pechito, pechito, pechito. Y ahora nariz, 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 nariz. ¿Cómo le fue a la pareja número 2? ¿A la número 1? No, mamá, no han repartido ni una roquita, aquí no hay roca. Aquí hay roca. Te mando a pedir, no han repartido helado, gelatina. ¿La número 1? ¿La 2? La voz del pueblo y la voz de Dios. Muchas gracias. Sigan calentando para el otro año, los 2 años de mi compadre. Bueno. Amor. Tú te quedas allá viviendo. ¿Para qué te llamas? Ya no eres amiga de ella. Juega sola. Ya tú no eres amiga. Juega sola porque si tú ganas el regalo es para ti. Van a tener 10 segundos para ir al público y traer a un señor, a un caballero mayor de edad. Ya. 1, 2, 1, 2, 3. Arriba. ¡Hey! ¿Cómo se llama el amigo? Álvaro. Un aplauso para Alvarico. Bienvenido, viejo Álvaro. El negocio es el siguiente: si esta chica gana contigo, te doy un regalo a ti también, para tu esposa, la vecina, la amiga, al secretario de la oficina. ¿Cómo se llama el amigo? Juan. ¿Dónde está la barra de Juan? Juan, Juan. De la que está jugando el local y con el metropolitano lleno. Bueno, aquí es fácil. Esto se llama 3.
arriba, arriba las palmas, hey. Sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Ya dice bien azul azul con este baile que es una bomba. Arriba el baile. Allá abajo la cintura. Ese. Happy birthday! Happy birthday!
cumpla feliz. Sin palos, sin garrote, porque después no me activo la cabeza. ¡Arriba las palmas!